decía Mauro hace un ratito. En minutos. Respecto a esto. Sí. Ah, lo contamos ahora. Mira, Germán, la historia es insólita. Porque un hombre empieza a percibir, Montahermoso, que faltaba dinero de la casa. Tiene una panadería, el tipo se da cuenta todo el tiempo que tiene faltantes de guita. No puede percatarse o percibir cuánto, pero como guardaba en algunos sectores de la casa, dice, che, me está faltando plata de mi casa. Y empieza a tratar de captar a quien le estaba robando. E instala cámara de seguridad. Todo esto en un marco, Germán, donde él había contratado una empleada para que le cuide la casa. A ver. Y este registro que vamos a ver permite por lo menos detectar a alguien que se mete, ahora te cuento el final de la historia, porque esta sí que es una historia detrás de la historia, se mete gente a afanar. Las cámaras de seguridad que las instala el dueño porque se da cuenta que hay mucha plata que le falta, se habla de casi $1,000,000 que le fueron robando a modo hormiga. En distintos días, digo. Aparentemente en distintas situaciones. Claro. Y ahí con las cámaras registra una secuencia. Esta puntual que está fechada, como vemos ahí, el 15 de febrero. Que es un elemento crucial para la investigación. Lo iba desvalijando. Claro. Y dice, me falta plata, justo se da en coincidencia con la contratación de una empleada, no puedo asegurar que sea ella, pero abre la pregunta a los investigadores. ¿Y qué termina por lo menos apuntando a la empleada como responsable de este robo? Porque aquí no se le ve el rostro a la persona que entra. Tal vez no fue la empleada, mandó a otro con acceso a la llave del lugar. ¿Qué hace la empleada? Y este es un dato indicativo, indiciario, no directo. Empieza a gastar mucha guita. Se compra un auto, se va de vacaciones y clava una selfie. Y mete un posteo disfrutando de sus vacanzas, diciendo, estoy de vacaciones. El tatuaje. Ahí vamos a ver la imagen, la que presentamos al principio. Y ese tatuaje puede ser un elemento vinculante, hay que hacer la comparación, lo están haciendo ahora. La detienen de arranque con estos elementos como coautora en principio de, y acá viene otro problema, ¿qué delito es para nuestro Código Penal? Agárrese. Hurto. Hurto, te iba a decir. ¿Por qué? Porque no hay rotura de ningún objeto, porque utiliza una llave, porque no rompe puerta, porque no violenta nada. No, yo no lo puedo creer. Con lo cual, si bien está imputada y la detuvieron, uno de los elementos fundamentales fue la ostentación, el irse de vacaciones, el postear las fotos. Lo que hoy dice la justicia es, y la tengo que liberar, porque nuestro código vigente me dice un mes, un año el delito de hurto, no la puedo dejar detenida. ¿Y la plata? Y la plata. Le encontraron en un allanamiento, los investigadores allanaron varios domicilios en relación a esta mujer y recuperaron $460,000. Y ahora viene otro debate, anda a probar que esa plata es la plata que le robaron al hombre, que no está ni siquiera marcada previamente con los números de serie. No. Bueno, el hecho es claro, pero falta que la justicia encuentre algún elemento más. Bueno, ¿qué más quiere, no? Está el video. Está el video, sí. Está la falta de guita. Está sí, más la selfie. Los está gastos. El tatú. Y sin embargo, por nuestro código vigente, esto no es un capricho, ¿no? De quien la metió en cana y la soltó rápidamente. Por nuestro código vigente, esto no deja de ser un hurto. Y con esta resolución, la señora sospechosa nos mira por TV, seguramente fumando un habano. Se lo digo con todo dolor, pero es así.